Señora directora de Comercio de la Embajada de Reino Unido, señores alcaldes provinciales y distritales de la región de Piura, representantes dignos de las organizaciones vivas y sociales del Bajo, Medio y Alto Piura, hermanas y hermanos, queridos compatriotas, hoy es un día histórico para Piura, porque en esta zona, donde muchos familiares han sido testigos de los embates de la naturaleza, quiero decirles que es el desprendimiento del gobierno, que es la voz viva de un gobierno que viene de abajo, que vive en el campo, que ha transitado con muchos padres de familia, con diferentes organizaciones. ¿Cómo no sentir la indignación de gestiones frustradas? ¿Cuántas comisiones, decía mi padre, cuántos pares de yanques se habrán terminado las comisiones para tocar la puerta de la municipalidad, del gobierno regional, de un ministerio, del gobierno central para arrancar un compromiso que solucione problemas? Un compromiso que más allá del compromiso lo vean que es útil al pueblo, útil a la comunidad. Y por eso el venir a Piura es como ir a Chota, porque sabemos que los hombres y mujeres de esta tierra saben emprender su verdadero desarrollo. Este plan maestro, queridos compatriotas, contiene dos importantes documentos: el plan para la cuenca del río Piura y el plan de drenaje pluvial para los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre. Durante décadas, Piura y las regiones del norte del país han sido golpeadas por los fenómenos naturales, como el Niño costero, que ha afectado no solo la infraestructura vial, la infraestructura sanitaria, infraestructuras educativas, agrícolas, sino también han causado desbordes e inundaciones, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los pueblos y de las ciudades. Cada vez que se producían desbordes, la respuesta del Estado era traer motobombas para succionar el agua, instalar carpas, traer ayuda humanitaria, distribuir agua potable en cisternas, hasta que ocurra el fenómeno del Niño en el siguiente año. Tenemos que acabar con este círculo vicioso. Ya no más medidas temporales ni paliativas. Necesitamos dar soluciones definitivas para que las piuranas y los piuranos puedan vivir con tranquilidad y con la seguridad que se merece. El plan maestro que hoy venimos a entregarles no es un simple documento. Es el inicio de la ejecución de 125 intervenciones con una inversión que supera los 5.000 millones de soles. Obras esperadas por muchísimos años para enfrentar de manera definitiva los embates de los fenómenos naturales como el fenómeno del Niño costero, que en el año 2017 azotó de manera significativa a estos pueblos de esta región. Este plan integral para el río Piura propone intervenciones que, una vez implementadas en los próximos años, protegerán a más de 500.000 habitantes del Alto, Medio y Bajo Piura que se encuentran en el nivel de riesgo alto y muy alto ante las inundaciones. La implementación del plan maestro para esta región estará a cargo de los tres niveles de gobierno, quienes podrán ejecutar las defensas ribereñas, presas, diques, la infraestructura natural, un sistema de alerta temprano y la tan esperada salida al mar del río Piura. Asimismo, buscamos fortalecer el desarrollo integral de la región. Mi gobierno, en lo que va del año 2022, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha invertido más de 8.000 millones de soles para financiar la ejecución de
de 2.357 intervenciones en la región, que vienen generando más de 280.000 puestos de trabajo. Damos inicio a este ambicioso proyecto, queridos compatriotas, con el gobernador regional y los alcaldes, que concluirán sus funciones el 31 de diciembre y continuaremos con las nuevas autoridades electas, porque solo con el trabajo articulado podremos seguir adelante y atendiendo las necesidades más emergentes de cada uno de los pueblos. Nuestro objetivo es convertir a Piura en una ciudad modelo a nivel nacional. A través de la reconstrucción, con cambios y de otras formas a través de los ministerios, los señores dirigentes, las autoridades que han hecho uso de la palabra el día de hoy, hoy mismo, concluida esta actividad, vamos a agendar para recibirlos en Palacio. Las piuranas y los piuranos sufrieron el impacto del fenómeno del Niño costero en el 2017. Y pocos años después, nos vino la pandemia. Como todos los peruanos, hemos sufrido estos estragos. Esta emergencia, sin precedentes, exige respuestas extraordinarias y que se tiene que encaminar desde el gobierno. Y no solamente del gobierno, desde el Estado en su conjunto. Los retos que tenemos como país son enormes. Exigen una cuota de esfuerzo, pero también exigen la cuota de responsabilidades de todos. El sector público, el sector privado, las instituciones, organizaciones políticas, universidades, profesionales, trabajadores y la ciudadanía en forma organizada. Queridos compatriotas, espero de que las actuales autoridades trabajen hasta el último día de su gestión y las autoridades recientemente electas, las puertas de Palacio y de los ministerios están abiertas, también para las organizaciones. Vamos a ver que estos pueblos olvidados recobren no solamente su oportunidad, sino su plena libertad. Vamos a ver también decirle al pueblo peruano de que nosotros no estamos entretenidos en otras cosas, sino trabajar por el país. Nosotros no estamos preocupados por llamar a algunos profesores universitarios para que induzcan a los jóvenes a tomar la calle y tirarle piedras a Palacio. Nosotros no estamos preocupados por otra cosa, porque el pueblo tomó una decisión de traer acá a un gobierno del pueblo, que siente como el pueblo, que vive como el pueblo y que siente la gran necesidad de este pueblo. Decía el gobernador regional, ¿cuántas vidas ha llevado este pueblo? Decía el gobernador regional, este es un cauce, este es un río millonario, se lo llevó. En el Perú hay casos tristes donde una persona le echa semilla a una tierra, a una chacra, y desgraciadamente de la noche a la mañana viene el río y se lo lleva. Una persona que pone una estera o una choza para vivir con su familia y al siguiente día no amanece. Eso no le importa a los que condujeron muchos años y que no se acercaron al país. Pero hoy entendemos de que el Congreso de la República y el Ejecutivo tenemos que mirar al país, tenemos que mirar las grandes necesidades del pueblo peruano. Hemos venido acá para no solamente tener en la frente una riqueza del hombre del campo. Yo lo decía en un momento. En una época escolar te hace falta un maestro. Para construir tu casa te hace falta un ingeniero. Para construir un puente. Para solucionar los problemas de salud te hace falta un médico. Pero lo que no te puede faltar nunca es el hombre del campo, el agricultor, el que te para la olla todos los días, el que te sirve los manteles todos los días, el que te garantiza su desayuno, su almuerzo y su cena al pueblo peruano. Y por eso estamos acá, para sacar adelante este país de los lugares que corresponden. Vamos a venir a ver el tema del hospital y así también anuncio que en horas de la tarde vamos a tomar juramento al nuevo ministro de Salud, para que su tarea primera debe ser venir a la región de Piura para ver el hospital de alta complejidad que tiene esta región. De igual manera, señor Robert López, hagamos las cosas bien. Y si usted encuentra algún funcionario
que de una u otra forma quiere quebrar la voluntad del gobierno o quiere meter mano y echa mano a los presupuestos, hay que denunciarla y hay que condenarla ante el pueblo y ante la justicia. Queridos compatriotas, esta región de Piura es inmensamente potencial, es inmensamente rica. Tenemos una deuda con Ayabaca, tenemos una deuda con la sierra de Piura. Vamos a visitar a estas provincias. Hemos luchado con compañeros de Huarmaca, hemos luchado con los compañeros de Huancabamba y tenemos que visitar la sierra. Y vamos a seguir visitando el resto de las provincias de Piura. Con una sola mirada, la mirada de emprender el desarrollo sostenible. Hemos hablado muchas veces del desarrollo, pero hemos impulsado siempre desarrollos alternativos. Y ha venido los fenómenos y se lo ha llevado. Pero lo tenemos que hacer en el marco de que en el Perú se tienen que instalar, ya no políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Que el gobierno que venga tiene que encaminarla, sin miramiento político, sin tintes políticos. En eso estamos convencidos de que sí lo podemos hacer. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y por eso es necesario que los tres niveles de gobierno tenemos que estar juntos para sacar adelante a los pueblos. Este plan seguro tendrá algunas observaciones, habrán detractores, pero no doblarán la voluntad del gobierno para hacer realidad este anhelado proyecto, este anhelado trabajo. A nosotros no nos va a faltar agallas para estar trabajando del lado del pueblo. Y si se trata del lado del pueblo, también la responsabilidad es compartida. Las obras que se generen acá, generen empleo y trabajo a nuestros hombres del campo, a los hombres del barrio y con la gente de Piura tenemos que seguir trabajando. Le espero, señor alcalde, en el despacho de gobierno para encaminar las demandas que usted el día de hoy ha mencionado. ¡Viva la región de Piura! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias.